Mi plan de ahora va a ser leer mientras me pongo esta bolsa de hielo en la rodilla. Miren que yo no tenía hielo, entonces lo que hice fue coger estas dos bolsas Ziploc y pues llenarla de agua para ponérmela. El día se me pasó súper rápido, al final me quedé toda la tarde viendo ciertas cositas del corto, estaba también haciendo otras reservas de unos viajes que vamos a hacer próximamente y la tarde estaba súper, súper lluviosa. Hoy lunes estuvo como medio nostálgico el día, no sé, pero bueno, me gustó, fue un buen inicio de semana de recuperación, semana de vacaciones. Por lo general, los lunes son como de acomodación, como de programación, de ver qué más cosas se tienen que hacer a lo largo de la semana y en eso me la he pasado. Bueno, mis amigos, por aquí son las 12 del día y como pueden ver yo ni siquiera me he bañado. Hoy martes me lo estoy tomando con muchísima calma, me levanté muy temprano, pero estaba haciendo cositas varias y descansando también un poco. Como pueden ver estoy ahora en una reunión con la gente de mi universidad que vamos a rodar el corto la otra semana. Afortunadamente mi rodilla se está recuperando súper bien, yo creo que va a ser una recuperación muy pronta, mucho más de lo que yo pensaba. Y pues más real no podría ser esta semana conmigo, que me la estoy tomando con muchísima calma. Va a ser así los próximos días. Ya me bañé, terminé la reunión en la que estaba y acabo de meditar. Quería hablar con ustedes de este tema porque para mí meditar ha sido algo demasiado importante, como desde hace 5 años que tuve varios episodios de ansiedad, hasta incluso un ataque de pánico, o bueno, varios. Pero esto me llevó a preocuparme por mi salud mental y una de las cosas que incorporé en mi rutina fue meditar. Y no se imaginan el cambio que tuve con esto. El simple hecho de incorporar este hábito me ayudó a estar más presente y no se trata de poner la mente en blanco, sino de poder conectar contigo mismo y también como de sentirte y de ver que otras cosas estás dejando de lado por preocuparte, por lo que tienes que hacer, por tu rutina y más bien volver a tu centro y escucharte. Entonces quería recomendarles que si tienen la oportunidad de meditar y no saben cómo empezar, yo empecé con una aplicación que se llama Siente y me parece genial porque claramente si no has meditado nunca en tu vida no puedes ponerte a meditar 20 minutos, te vas a agobiar y puede que no te guste. Entonces esta aplicación lo que hace es tener varios niveles, varios bloques, también tiene varios tests como para ver cuál es tu estado emocional y es genial. Por acá les voy a dejar el enlace en la descripción para que la descarguen. Y el primer bloque es como de 5 minutos, 6 minutos máximo para empezar a meditar. Les enseñan un poco de qué deben hacer y ustedes mismos pueden guiar la meditación. Yo he ido variándola, la verdad utilizo la aplicación, pero a veces me gusta escuchar música tibetana, a veces me gusta poner sonidos binaurales en 8D, mejor dicho, yo soy loca con ese tema, pero cada uno puede hacer lo que quiera y lo que le haga sentir bien. A veces pongo velas con olores porque la idea es que tus sentidos estén muy presentes, estén como muy abiertos, sobre todo que tú tengas una apertura gracias a la respiración. Y lo que estoy haciendo esta semana es tener muchas afirmaciones que la verdad termino de meditar y me hace sentir súper bien. Entonces estoy como con muchas afirmaciones en mi mente y así llevo toda la meditación durante 20 minutos y quedo como muy tranquila, como muy relajada. Y pues quiero volver a incorporar este hábito porque la verdad lo tengo muy descuidado, lo tengo muy olvidado y me propuse esta semana a meditar todos los 7 días para volver a retomar el hábito y ustedes van a ser testigos de esto que estoy haciendo. Así que pues les quería dejar este tipcito por si de pronto les sirve.
Salimos con Charlie a darle una vueltita acá del mediodía y el día está como entre gris, como entre sol, como entre que va a volver a lloviznar, pero mejor día que ayer sí está haciendo. Lo que voy a hacer ahora y por última tarea del día es estudiar para mi examen de Sociología de la Cultura. Yo lo que hago para estudiar es poner este tipo de videos de la técnica Pomodoro, donde estudias 25 minutos y descansas 5 minutos. Entonces me ayuda bastante a concentrarme porque es como música lofi, es como super chill. Y bueno, tienes como, hay un cronómetro, como un temporizador, y cada vez que suena como un timbre, tú te vas al break o retomas, y pues la verdad es como, ya sé que tengo 2 horas de estudio, y no como que voy a estar estudiando y esperar hasta dónde llego. Es bastante teoría, de hecho el examen es como escribir un ensayo, y bueno, tengo que saber como ciertos términos en específico. Y pues aquí estaré las próximas 2 horas. En este vlog no les he mostrado mucho de lo que he comido, así que les muestro mi comida, que es yogur griego con fresa y una como tortilla de estas con jamón y queso. Buenos días, mis amigos de YouTube. Ya por acá es miércoles, mitad de la semana, y como se pueden dar cuenta, hoy me arreglé un poquito más. Los otros días de la semana estaba como un poco descuidada personalmente porque no tenía muchas ganas de hacer nada. Y hoy vienen 2 amigas que vamos a hacer un brunch casero. Yo les voy a mostrar, pero el menú está increíble. Entonces estoy súper contenta porque, claro, estos días me he sentido un poco sola. Y que vengan a visitarme me hace muy, muy feliz. Entonces mi miércoles está empezando con el pie derecho. Aparte de que hoy por fin está haciendo sol. Estos otros 2 días estuvo súper lluvioso, súper nublado. Pero bueno, igual era necesario que en Barcelona lloviera. Y me alegra por ese lado. Mientras espero a mis amigas, me voy a poner a ordenar todo esto. Y a mí personalmente me encanta tener visitas, pero luego ordenar todo esto me da mucha pereza. Por aquí llegaron mis amigas y nos pusimos a preparar el brunch. Ya había un menú que habíamos preparado, así que algunas cositas ya estaban hechas y quedó delicioso. Es que yo quedé sin ganas de volver a un brunch a pagar como 20 euros. Después de todo eso que comimos, me quedé dormida porque estaba muy cansada. Entonces Charlie estaba ahí arrunchado conmigo. Y luego fui a la farmacia a comprar mis cositas, mis productos para la cara, porque ya se me habían acabado. Y yo generalmente utilizo este desmaquillador de Bioderma, esta crema o este gel como limpiador, y compré esta agua termal de Aven. Como les conté, estoy con el esguince de rodilla y todos los días me vendo la piernita. Por aquí tengo a mi enfermero personal y al ayudante del enfermero. Luego fuimos a Correos a recoger un paquete que le mandaron a Andrés. Que me mandaron cositas. Y por último les quería mostrar un poco de mi rutina de la noche. Estoy aplicándome aceite en el cabello y me ha cambiado bastante. Mi tarde de jueves va muy bien. Salí a caminar con Charlie, vine a un parque súper grande que queda cerca de la casa.
y me doy cuenta de que estoy procrastinando, de que estoy evitando al máximo estudiar para mi examen, pero es que me da una pereza, así que en estos 4 días que me quedan necesito ponerme a tope para que me vaya bien. Pero es que con este clima, con este sol, ¿qué me iba a quedar en la casa? Mejor salir aquí a disfrutar y tomar vitamina D. Buenos días, por acá estamos haciendo masa para hacer unas arepas con harina pan, que ya se me va a acabar. Y el clásico chocolatico colombiano, nosotros solemos tomar este chocolate, pero es un poco más como líquido, no es como chocolate que venden aquí de los churros, ya ahorita les muestro. Que este nos lo mandaron de Colombia, la familia de Andrés, y estoy súper contenta, este desayuno es súper súper colombiano. Es curioso porque yo aprendí a hacer arepas aquí, yo no sabía cocinar nada en Colombia, entonces es lindo conectar con mi cultura, con mis raíces de esta forma, cocinando y haciendo cosas que nos gustan. En la playa nos encontramos con unos amigos, generalmente hacemos este plan de picnic, de jugar con los perros, de estar ahí y tomar el solecito. Luego una cosa llevó a la otra y terminamos tomando vino, terminamos tomando whisky, cerveza. Los perritos son testigos de nuestro desorden. Y esto suele suceder cuando los latinos nos reunimos, somos demasiado espontáneos y terminamos bailando, cantando, haciendo karaoke.